Los científicos trabajamos para ayudar al ciudadano. Estamos dedicados a ayudar a la sociedad y al ciudadano. Y las recomendaciones que hacemos son precisamente para transmitir nuestras actividades al ciudadano de la calle, que sea capaz de incorporarlas en sus hábitos de vida. Porque a veces pequeños cambios en los hábitos de vida pueden tener efectos muy interesantes. La relación que hay entre salud y medio ambiente es indisoluble e inseparable. Y la forma en la que tratemos el entorno en el que convivimos, caminaremos hacia la salud o hacia la enfermedad. La contaminación atmosférica ya no es invisible en nuestras sociedades y los efectos que provoca en la salud tampoco. Las ciudades con más arbolado, con entornos más amables, también crean una calidad de vida emocional para la ciudadanía que las vive, diferente a cuando son entornos muy de cemento, con poco espacio verde, con demasiado tráfico, todo muy concentrado. Eso provoca el efecto contrario, o sea, más depresiones, más estados de ánimo bajos. Tenemos indicadores del impacto y esa es una buena noticia porque somos capaces de tener toda esa información en gran parte ofrecida por esos sistemas de sensorización y del medio ambiente que nos permite obtener esos resultados. La evolución de la ciudad hacia la salud pública, lo que se conoce ahora como salud urbana, y esa transformación digital que fomenta y ayuda todo ese cambio, es lo que se define como la salud en todas las políticas. Lo define muy bien la Organización Mundial de la Salud, de tener en cuenta a la salud en todas las políticas. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con la jornada de calidad del aire porque el aire es el mayor testigo de todo lo que está pasando por la ciudad. Tengo que entender muy bien de dónde viene mi contaminación para poder así hacer las acciones concretas. Y luego, como una gran ciudad que tiene diferentes ecosistemas, no vale solo tener una red de monitoreo con un solo punto en una ciudad análoga, sino tengo que tener varios puntos para poder así hacer esa medición y contextualización. Y luego nosotros somos capaces, con una red, de monitorizar y entender realmente qué está pasando ahí. Si yo soy capaz de ver y analizar lo que hay ahí, puedo comprender realmente cuáles son los orígenes de la contaminación. Y todo esto, pues hay que integrarlo en las políticas de desarrollo de las ciudades y adaptar los cascos antiguos y los cascos que se han ido ejecutando mal en las últimas décadas, pues adaptarlos a estas nuevas tendencias y nuevas demandas de la ciudadanía. La ciudadanía va a hacer que se demanden más este tipo de soluciones. Hay un cambio de conciencia, incluso pues a la hora de él moverse. Ya hay mucha parte de la gente que vive en la ciudad que opta directamente por medios alternativos al coche. La conciencia social de que nuestra salud está imbricada, enraizada con los ecosistemas en los que convivimos, es algo indisoluble e inseparable. Las cuestiones de sostenibilidad y de medio ambiente tienen unas características bien diferenciadas frente a una pandemia infecciosa. Mientras que en una pandemia infecciosa los resultados o los efectos se ven de forma inmediata, los efectos de la contaminación y de los hábitos más o menos saludables no se ven de un día para otro, se ven a largo plazo. Y por eso es muy importante que apliquemos esas medidas de sostenibilidad en nuestro día a día para que a largo plazo podamos reducir los efectos adversos de la contaminación. Es importante dar a conocer este tipo de información para que los ciudadanos puedan aplicarlo en su día a día. El futuro es volver 100 años atrás en cuanto a acceso a la naturaleza, presencia del medio vivo en nuestro entorno, pero con todos los servicios, beneficios, accesos, recursos de 25 años más adelante. O sea, tener la compra al instante, servicios médicos al instante, educación al instante, todo al instante, pero sin por ello tener que privarnos de algo tan básico como es la naturaleza y la vida cotidiana.